Buenas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a otro nuevo videoblog aquí con Emma Vlogs. Espero que todos se encuentren muy bien. Pues nosotros, gracias a Dios, estamos muy bien. Pues por aquí anda la perdida ya reportándose, o sea, yo la perdida. Me había perdido, no se crean. No me había perdido, lo que pasa que nos ha estado fallando últimamente la luz, el internet, y pues qué creen, he tenido problemas para subir un video que les quiero subir desde el 16 de septiembre, no les había podido subírselo. Luego pues me pasó que tuve unos problemitas con el video y pues anoche ya por fin se los iba a publicar, bueno, no publicar, se los estaba subiendo y traca, se fue la luz. Entonces ya no sé qué hacer, entonces me siento desesperada, se va la luz, cuando era la luz es el internet, y bueno, cuando no es Juana, es Chana. Pero espero y deseo de todo corazón que todas se encuentren muy bien, y pues aquí andamos los perdidos reportándonos. Por ahí al ratito va a haber videito nuevo. Y pues bueno, yo aquí hice muchos cambios en la casa. Pues ya ven, cuando no hay luz uno se siente aburrido, no puedes escuchar música, no puedes ver televisión, no puedes ver nada. Entonces motívate a hacer tu limpieza de la casa y motívate a arreglar todo, a poner todo en orden. Así que pues aquí andamos, les vamos a mostrar lo que hicimos con el gordo. Ahorita a gordo le dije, ¿sabes qué, gordo? Las tripas ya me están gruñendo, vete a moler el chilanta, mi suegra, porque aquí no hay luz. Quiero guisar pollo en chile guajillo y no había luz, entonces pues no tenemos licuadora aquí. Bueno, sí tenemos licuadora, pero no había luz. Y en el molcajete, pues es más lo que queda ahí que lo que se muele. Entonces le dije, pues, a ver si ya nos compramos un molino de mano también para tener aquí para moler. Pues bueno, les voy a girar la cámara para que vean lo que anduvimos haciendo. Y quédate conmigo hasta el final. Aquí apenas va empezando esto. Aquí nos vamos a activar y todo. No, ya anda activo desde las 7 de la mañana. Pero motívate conmigo a andar haciendo tu rutina, andar haciendo cambios laborales en la casa. Así que mira, pues mire, vámonos. Les cuento que yo hice y deshicimos con el gordo. Pues miren, aquí el gordo me ayudó. Movimos el trastero para allá de aquel lado. Y me gusta cómo se mira. La estufa la habíamos ponido acá de este lado, pero no me gustaba porque no iba a quedar espacio para la mesa. La mesa ya me había cansado y ya no la quería de este lado. De este lado puse las sillas, ahí donde tengo el jabón y los tambos del agua. En esa olla tenemos elotes. Ah, es que ahorita los iba a sacar del agua. Dije, pero les voy a grabar porque no les he grabado, ando muy desaparecida. Y miren, pues allá arriba voy a poner las cacerolas. Esos peroles, pues ahí se van a quedar. Y aquí voy a colgar los trastes. Ya dice colgarlos porque ya hice de todo y esto no se le quita. Ya me quebré las fibras y nada. Y pues siento que no se miran bien. Quería comprarme unos en la Coppel B, pero pues no sabemos todavía. Andamos con lo del refri y muchas cosas. Y pues bueno, cambiamos de tema. Entonces miren, pues así fue como quedó. Para allá no movimos nada, nada más barrimos, trapeamos. Eso no se los quise grabar para no aburrírselos. Y pues les estoy mostrando cómo quedó aquí. Resulta y resalta que a mí me gustó cómo quedó. Hicimos cambios y pues Gordo me ayudó allá con el cuarto, andar recogiendo, sacando zapatos de Lian que ya no le quedan, que ya están despegados. Y también voy a lavar, tengo ropa remojando allá en la tienda, no sé si se alcanzan a ver. Y le dije, ay, Gordo, ya voy a moler el chilante a mi suegra porque las tripas me están gruñendo. Siento que la tripa se está comiendo a la otra. Y pues miren, espero que les haya gustado. Y pues ahorita voy a juntar esa basura que el cachorro se trajo, Capuchino. De ahí todo está intacto ya. Y pues también estábamos esperando aquí a que nos llegara la luz para ver lo del video, pero no se subió. Así que ahorita lo volví otra vez a resubir, a ver en cuánto tiempo está. Y pues bueno, los invito a que se suscriban a mi canal, que comenten, que compartan, que me regalen un like, que activen la campanita para más notificaciones. Y ahí está el botón de suscríbete, me parece blanco, ya cuando ya suscríbete parece negro, y ahí te sale si quieres notificarte. Pues bueno, a ratito aquí los voy a andar mostrando. También ahorita vamos a hacer de almorzar. Que tengan bendecido. Es jueves 20 a 19 de septiembre del 2024. Son exactamente las 11:20. El día de hoy, Lian no fue a la escuela. Amaneció con un poquito de gripe y no lo quise llevar. Y bueno, pues sigan viendo este. Vean, de este lado aquí tengo el pollo. Ya lo tengo cocido. Ahorita que llegue Gordo lo voy a poner a freír. Y lo vamos a guisar en chile guajillo. Así que pues acompáñenme a guisar. Y aquí a ver qué más andamos haciendo para que se activen y se motiven con nosotros.
Así que la familia, pues hoy estoy guisando ya. Yo primero doré el pollo, nada más que no les grabé nada porque pues ya ando las carreras, ya es tarde, ya Lian ya quiere almorzar. Y pues también nosotros, después de andar haciendo qué hacer, nos dio hambre. Y pues miren, yo al chile le molí un ajo grande, clavos y pimientos. Fue todo lo que le agregué. Y sal al gusto y enjuague la cubetita donde trae gordo el chile con caldito de este, que ahorita voy a tapar para darle a mis cachorros. Y pues que espese un poquito más para ya comer. Ya este pollo se me estaba deshaciendo otra vez, pero a Gordo casi le gusta así, que esté bien cocidito. Miren, pues ya está. Ahorita fue Gordo por las tortillas porque ya tenemos hambre. Hola, hola, muy buenos días. Aquí andamos nuevamente. Pues aquí andamos. Hoy es viernes ya, estamos a 20 de septiembre y pues hoy en el kinder hicimos un pequeño desfile por La Paz. En La Paz, por ahí les grabé un poquito, fui con Lian y ellos van a salir a las 11 de la mañana, no se les va a llevar lunch. Y pues al ratito voy por él. Nos pidieron todos de blanco, pues yo me llevé esta playerita así de blanca. También a Lian lo llevé de blanco, también hizo una paloma. Y nos dieron globos y nos fuimos a desfilar. Por ahí les grabé un poquito, no mucho. Y pues ya regresé aquí a la casa y voy a desayunar porque no había desayunado nada. Llevé a Lian, pues dijeron que iba a ser rapidito, pero no, fue más, un poquito más retirado. Dimos como dos vueltas y entonces bueno, no como dos vueltas, sino que entre calle y subíamos y bajábamos. Entonces pues aquí andamos. Acompáñame aquí otra vez conmigo. A una disculpa, y al día de ayer ya no les grabé nada, me puse a lavar a mano porque no había luz. Y bueno, ya no quiero subir tanto ahí arriba ante mi mamá a lavar. También me gusta lavar a mano, nada más que pues ahora sí me eché la ropa a la secadora y pues no toda se me secó. Entonces, pues ayer en la noche iba a hacer un en vivo, pero se nos fue la luz otra vez. Y se nos fue bien temprano y apenas viene llegando y no tenemos internet. Ahora sí que ya se están pasando todos, pero para cobrar son muy puntuales. La luz ni se diga, tenemos muchas fallas, pero así, si no la apagamos, nos las cortan. Y el internet, pues según supuestamente dice el muchacho, entre comillas, que no hay fallas, pero pues no tenemos internet. Pero bueno, es punto y aparte. También pues el día de hoy nos va a llegar mi tía Leonor, que viene de la Ciudad de México. Y ya por aquí Gordo se apresuró y fue a traerle unos elotes para hacerle unos chepos. Y él se regresó con mi suegra porque ellos también van a grabar, no sé qué vayan a hacer ellos. Entonces pues bueno, ya no me corresponde a mí eso. Sí, entonces pues aquí voy a andar, ahorita me voy a hacer un café, voy a desayunar ahí arriba con mi mamá. Y luego voy a venir aquí, pues yo no tengo tan sucio, nada más tengo que recoger la mesa y barrer, pero ahorita regreso. Miren familia, pues aquí ya andábamos dando el recorrido, llevábamos música, pero pues no la quise poner. Y pues miren, aquí íbamos todos haciendo el desfile de La Paz y todas iban con sus palomitas. Esa palomita les estaba hablando. También nos dieron un globito y nos pidieron a todas de blanco. La mayoría íbamos de blanco y a otras iban de color, pues. Y pues ahí íbamos con las maestras y las mamás, todas participamos, siempre participamos en las actividades que se tienen que hacer. Y me gustó, el año pasado también hicieron este desfile de La Paz, pero Lian no fue. Y llevaban la canción de Vuela Alto, así con un sentimiento hacia La Paz. Y pues aquí yo les estaba grabando un poquito de lo que andábamos haciendo. Ahí va el pequeño Lian, su playera que le hizo su tía se la llevó. Miren, ahí nos volteó a ver. Iban con sus globitos, todos contentos y felices. Nos pidieron que lleváramos sombrilla porque sí estaba el sol un poquito alto. Thank you.
Miren, familia, pues aquí llegamos de regreso para la escuela. Yo les estaba grabando la cascada que se miraba tan bonita, llena de agua, pero las nubes le iban tapando. Y les grabé un cachito de la cascada. Se miraba a reventar. Pues bueno, sigan viendo este video. Sí, familia, pues ya andamos aquí, ya tengo el lote aquí. Nos queda una hora para apurarnos. Ya viene mi tía y estoy escogiendo las hojas para los tamales. Y las otras las voy quitándosela a los elotes. Estos elotes los voy a rebanar ahorita. Casi nunca les ando grabando esto como vamos a hacer, pero esto es porque mi tía la queremos consentir y quiere tamales de elote. Ella los conoce como tamales de elote, lo cual aquí muchos lo conocen como chepos, otros les llaman chepos, otros llaman tamales de elote y etcétera. Aquí tenemos unos que están más blanditos, más tiernitos, perdón, y otros ya un poquito más sazones. Lo que pasa es que cuando tú empiezas a cortarle a la mata se calienta y empiezan a ponerse los elotes. Entonces, pues es una pasadita lo que son tiernitos, se van recio los elotes. Entonces, de hecho, le dije que a ver si le tocaban los elotes, porque pues es una pasadita. Ya ven que nosotros ya comimos tamales, comimos tamales de elote, perdón, y comimos toqueres, y hicimos esquites, y pues bueno, ella nada más viene por un fin de semana. Miren, así es como va quedando el elote. Entonces, aquí abajo tengo mis hojas para los elotes, y aquí ando agarrando otro para ir sacando la hoja. Y miren, pues bueno, los voy a dejar, déjenme apuro porque todavía tengo que rasparlos, que rebanarlos. Ya ando diciendo raspar, ya quiero, está bien que ya se va a llegar el tipo de las gorditas, ¿verdad? Miren, pues bueno, los voy a dejar. Bueno, familia, ya ando aquí, ando bien asoleada, ando a las carreras. Mi mamá va a venir a ayudarme, estaba cambiando Lupita de ropa y peinándola porque se enojó y se despeinó. Estaba enojada por ahí. Y pues miren, ya los voy a empezar a raspar. Yo ya me adelanté, ya puse la lumbre. Ahorita que mi mamá venga, los muelamos rapidito. Se va a traer su licuadora ella para molerlos en la licuadora. Es que para andar en las casas viendo si te quieren moler, moló o no quieren. Estamos pensando con Gordo a ver si me compra un molino de mano, dice, porque también ya me quiero poner mi tamal. Eso de andar comprando tortillas, y pues mejor te llenan las que haces que andar compra y compra. Entonces dijo Gordo que dónde lo vayamos a poner, y pues cositas así, que a veces le hace falta uno, y pues bueno. Entonces pues así es como yo los rebano para poderlos moler, y pues le pongo ya sea agua, si gustan agua o gustan leche, porque si sí tenemos que ponerle algo. Bueno, en las licuadoras buenas, pues no, porque pues lo muele así. Pero en las licuadoras esas que tenemos, pues de ley ponerle algo. Hay unos tiernitos, unos más sazoncitos, pero bueno. Vamos primeramente con la bendición de Dios a ver cómo nos salen estos chepos para mi tía, que viene desde la Ciudad de México saboreándoselos ya. Nomás viene por un fin de semana, mi tía. Pero bueno, siempre será bienvenida aquí. Pues bueno, déjenme apuro y ahorita les sigo. Tenemos a mi bella mamá, ella está haciendo los toqueres. Tamales, ¿no? Tamales, perdón, me quedo cada vez más. Salúdanos. Hola. Miren, pues como ya llegó mi tía, y ya no están hechos ninguno. Miren, ahí está haciendo uno, ahí está haciendo otro. Yo estoy grabando, ahorita le voy a ayudar. Nada más que fui a traer a mi tía. No me llevé el celular porque iba cuidando a Capuchino, que se me fue y que no lo plancharon carro. Mira. Todavía no estoy viendo ahí. Hola, tía, salúdanos. Hola. Ya llegó mi tía nuevamente otra vez. Se vino la calor. Mira. Ya me voy. No, acabo de llegar con mi calor. Miren, y ella es otra muchacha que trajo mi tía que se vino a la calor. Hola. Vino a que la consintiéramos, ¿verdad, tía? Miren. Familia, pues aquí están los chepos o los tamales de elote, mejor conocidos. Y miren, pues ya merito casi van a estar. Ahorita que coma mi tía, todavía vamos a hacer unos toqueritos por ahí porque pues ya no hay hojitas y todavía hay bastante masita. Miren, ahí es como va el proceso, como van. Y pues miren, van a decir otra vez lo mismo, pero pues ven aquí a Bejucos, de aquí es el pueblo donde más te consentimos. Pregúntenle a mi tía porque le gusta venir. Pues los vamos a dejar.
Miren, y pues aquí estábamos haciendo unos toqueritos, ya se dejaban hacer un poquito más, le estaba poniendo mantequilla al sartén para que no se nos pegara. Y pues miren, como era bastante masita que había sobrado, pues de una vez dijimos, vamos a hacer unos toqueres para que los probara la muchacha cubana que viene desde Cuba y también para que mi tía pues comiera, pero a ella le gusta que los hagamos allá afuera en el comal. Entonces pues así es como eso fue todo lo que hicimos, los toqueres y los tamales de elote. Así que sigan viendo este video, dale like. Aquí andamos nuevamente otra vez, pues que creen, mi tía ahorita se acaba de ir a la plaza con mi mamá y el otro muchacho que vino, ella es de Cuba, nos anda visitando desde Cuba. Aquí se llama Denia y aquí estuvo con nosotros ahorita y se fueron con mi mamá a la plaza a buscar queso fresco y a traer crema para los toqueres y los tamales de elote. Y miren, por este lado aquí están nuestros toqueritos, así van quedando. La verdad es muy práctico ahora, así que vámonos. Ya, mi amor, te lo doy. Vámonos para voltearlo. Y pues sí, se trajo una visita. La muchacha, les digo que se llama Denia, ella viene desde Cuba. Tiene 4 meses que llegó ahí a la Ciudad de México. Y pues mi tía se la trajo, ya que pues se siente aburrida, pues porque ella no tiene familiares en México. Pues nada más es mi tía y pues se vino para acá. Así que pues aquí van a estar este fin de semana con nosotros y pues queremos consentirlas lo más que se pueda, porque ya nada más vienen de pasadita. Uy, qué bonito. No, aquí les bajo la lumbre para que salgan así de güerito. Pues miren, ahorita ya van a estar los tamales de elote y ahorita que llegue mi mamá los vamos a deglutir y a disfrutar. Así que sigan viendo este video. Miren, ahí está mi hermana. A través de una pantalla nos vemos, a través de un video, miren. Miren, familia, pues así quedaron los chepos, ya están totalmente. Ahorita ya se los van a llevar para allá arriba para empezarlos a preparar. Mi tía y mi mamá quieren allá arriba en la casa de mi mamá y pues ahorita vamos a ir para arriba. Así fue como quedaron todos los toqueres, son todos los que salieron, pues son hartitos. Así que así quedó toda la cosa que hicimos. Miren, familia, pues aquí estábamos comiendo, buen provecho para todas las personas. Nada más que no les grabé a mi tía y a la muchacha porque les daba un poquito de pena. Y pues mi tía ya se ve despeinado porque llegó cansada, así que buen provecho y así comí. Familia, pues aquí andamos nuevamente otra vez. Pues ya tengo un ratito que me bajé para acá, para la casa. Tenía unas cosas que hacer. Estaba ahí arriba con mi mamá y con mi tía, ya comimos y todo. Y pues bueno, no les grabé porque mi tía venía un poquito cansada. Ya se había despeinado, se había puesto otra ropa para andar más cómoda. Y me dijo que primeramente Dios, por ahí vamos a andar grabando juntas. Que ahorita le diera su espacio, que venía cansada y pues estaba haciendo un buen de calor. Y pues de eso se sentía así como abochornada. Luego se nos fue la luz otra vez. Pero bueno, pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que este video vaya a ser de su agrado. Los invito a que vayan a mi canal, a suscribirse, a comentar, a compartir. Que me ayudes a compartir mis videos. Y que por favor se suscriban a mi canal para crecer y ser más. Ya que Lian quiere su plaquita de YouTube, dice. Pues bueno, nos vemos en mi próximo video. Que tengan bonito fin de semana. Ya es viernes, gracias a Dios. Que tengan bendecida tarde. Así que por aquí nos vemos en mi próximo video. Dale like, comenta y suscríbete. Hasta la próxima.